Bueno, nacido en Georgia y nacionalizado español, que va a luchar por ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Nos puedes resumir un poco tu historia? Bueno, es bastante larga, voy a intentar resumir todo lo que pueda. Nada, me vine con 13 años, con 14 años, a Brunete, a un pueblo cercano de Madrid. He conocido a Aquino, que es mi entrenador y segundo padre, y desde entonces me quedé en sus manos y ahora estoy clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, ¿el judo siempre fue tu deporte predilecto? ¿O hubo un tiempo en Sí, el que no? desde el principio pues hacía waterpolo y judo, pero me gustó más el ambiente, la forma de lo que tenía ese ambiente, ese tatami. Al principio no tenía evidentemente esos objetivos, ni lo que pasa que lo único que hacía era disfrutar y pasármelo bien. Y poco a poco, pues a los 13, 14, 15, ya más o menos quería algo más, no campeonato del mundo ni mucho menos, sino quería algo más a nivel nacional o algo así. Poco a poco, pues cuanto más iba entrenando y más ganas tenía de conseguir cosas, ¿no? Cosas a nivel internacional, y hasta que luego me marqué el objetivo de campeonato del mundo, Juegos Olímpicos y todos los deportistas lo que sueñan y lo que soñamos que es ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste que, aparte de ser un deporte como ocio, querías dedicarte profesionalmente a ello? Fue la verdad que más o menos a los 16 y profesionalmente no sé, pero como disfrutaba tanto y me lo pasaba tan bien y era donde quería conseguir esos resultados, cada vez iba siendo más profesional y veía que con esto sí que podía llegar, pero tampoco pensaba, ah, pues de esto voy a vivir o de lo otro, sino era más disfrutar y conseguir esos objetivos más que en forma de vivir o como trabajo, ¿no? Era más disfrutar y conseguir esos resultados. Y esos resultados han traído, pues, lo que es lo otro que ha hecho que sea como mi trabajo. ¿Y qué valores se aprenden en el judo? En deporte en general se aprenden muchos valores, nos transmiten bastantes valores como esfuerzo, como respeto, como humildad. Y entre ellos, pues judo está, yo creo que destaca, ¿no? De respeto, porque aunque estemos en una competición, en un deporte de lucha, nuestro combate, nuestro randori o como quieran llamar, empieza con un saludo, que es el saludo respeto hacia el contrincante. Y ganemos o perdamos, lo mismo, ¿no? Se termina con un saludo, con un respeto. Entonces ya la base y el judo pues está basado en eso, ¿no? Jigoro Kano, un japonés que fundó el judo, pues los japoneses son muy respetuosos y esos valores han querido transmitirlo y por ahora pues la verdad es que lo acompaña el judo y siguen manteniéndose esos valores y es eso lo que te representa el judo y lo que intentamos nosotros pues seguir lo que nos enseñan. ¿Y cuál es la rutina que sigue un deportista de élite como tú para prepararse en el día a día? Rutina 3 veces al día, entreno más o menos, 6:30 me despierto, 1 hora de entrenamiento más o menos, entre carrera y un poquito de ejercicio. Luego un poco más tarde, normalmente 10:30, 11, físico y por la tarde judo. Ahora últimos meses hemos cambiado y en vez de físico por la mañana, hacemos judo por la mañana y físico por la tarde, pero más o menos la rutina es la misma, 3 veces al día. Y entre medias, pues comer y descansar, no salir de casa y esa es la rutina de lunes a viernes, ni no cansarte ni paseando por la calle. Y bueno, los Juegos de Tokio serán tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Estás nervioso? ¿Qué expectativas tienes puestas en ello? Por ahora no estoy nervioso, lo que tengo son muchísimas ganas. Supongo que cuando se acerquen, un poco de nervios tendré y intentaré gestionarlo para que sean un poquito y no se exceda, pero
pero expectativas y objetivo es medalla de oro. Siempre decimos, y si tenemos, tengo un equipo que solo pensamos en eso. Luego puede pasar siempre cualquier cosa, ¿no? Pero siempre a cada competición que vamos, vamos con ese objetivo de ir a ganar. No vamos nunca, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos entrenando, no vemos otro resultado. Entonces, a eso vamos, lo mismo, ir a ganar. Y bueno, este año puedes ir a ganar en la tierra de quien inventó el judo. Eso tiene un doble premio. Siempre, yo digo que da igual, ¿no? Los Juegos Olímpicos donde se hagan, ya de por sí tiene tanto nombre y ya de por sí es tan especial. Pero aún así yo creo que es un extra que en un deporte donde el deporte del judo, donde más valoran y donde más aman y donde más quieren, vas a eso, ¿no? Vas ahí a intentar demostrar, a intentar sacar la medalla. Y encima pues será como un extra, ¿no? Porque lo van a valorar mucho más, porque habrá, por lo menos habrá público, van a ser solo japoneses, pero habrá público. Y bueno, ¿cómo te ha ayudado a llegar hasta aquí el proyecto de Becas Podium? Bueno, yo de Becas Podium me estoy agradecido a lo siguiente, porque apareció para mí porque cuando más se necesita y cuando más se necesita a los jóvenes, porque cuando quedas campeón del mundo, sí entras en el beca ADO, entras en otras becas, pero ya has llegado. Para mí lo más importante y lo más difícil y lo más duro es el principio, es hasta llegar ahí, porque cuando llegas ahí, luego todo es mucho más fácil. Y ahí es donde han estado y para mí, pues, siempre voy a estar agradecido porque han aparecido cuando yo era junior de primer año. Sí tenía resultados y tenía futuro, pero no mucha gente apuesta a futuros, ¿no? Por así decirlo. Y Becas Podium está ahí para los jóvenes. Entonces, para mí ha sido clave, muy, muy importante. Y siempre que tenga la oportunidad de hablar, de tener alguna entrevista, siempre estaré encantado. Y lo que quiero decir es que no apuestan a caballo ganador, por así decir. Es por un futuro de alguien y esa ayuda para mí ha sido, para mí, para los de judo y para todos los deportistas. Y entre ellos ha estado Tran Garrigós, que también ha tenido Becas Podium y está clasificado para sus Juegos Olímpicos, quinto en el ranking mundial. Y sus segundos Juegos Olímpicos. Entonces, Fran y yo siempre hablamos, siempre decimos que para nosotros ha sido lo más importante ese tiempo, ¿no? De junior de primer año, cuando todavía no has sacado esos resultados y esa ayuda para que tú puedas ir a las competiciones, para que tú puedas hacer esas concentraciones. Siempre está la Federación Española, no sé qué, pero no llegas a eso que. Y ahí estaba Becas Podium. Entonces, yo siempre muy agradecido. Y bueno, para la gente que no conozca este proyecto, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste? El proyecto es ayudar a los jóvenes, ¿no? Lo que he mencionado, con un sueldo y es estar cuando más nos hace falta, ¿no? Cuando no somos top mundial, no somos gente que hemos conseguido. Entonces, es ayudar al principio, lo más importante, no cuando se llega. Porque cuando se llega ya aparece mucha gente, aparece y ya es como apostar a caballo ganador. ¿Ha ganado? Ah, pues le ayudamos. O ha ganado, ya entras en alguna beca. Ayudar cuando tiene pinta o puede que llegue, ¿no? Entonces, esos futuros es apostar ahí al principio, ¿no? Con los jóvenes. Pues nada, muchísimas gracias, Nicoló, por la entrevista y te deseamos mucha suerte en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchísimas gracias y encantado siempre y un placer pues haber formado parte de Becas Podium y siempre que me necesitéis aquí estaré. Muchísimas gracias.